¿cómo están? Bueno, pues el día de hoy les traigo mi álbum terminado de Verano Navidad, que se me había olvidado mostrárselos ya hace rato que lo terminé. Me faltó, recordarán los que ya han visto videos, que fue un proyecto que abarcaba de julio a diciembre, o sea, de verano a Navidad. Y terminé las fotos de Navidad, pero me faltaron, quería poner algo de Año Nuevo, pero ya no pude imprimir las fotografías. Y la última vez que las mandé a imprimir, la verdad, se me pasó. Y bueno, así como también se me ha pasado a mostrárselas, no sé por qué, la verdad fue un proyecto que me gustó muchísimo hacer, que disfruté mucho hacerlo, me encantó hacerlo. Y bueno, pues ya habían visto la portada. La verdad es que no recuerdo muy bien hasta qué mes o hasta qué página les mostré, pero bueno, voy a mostrarles así rápido todo. Empezamos en el mes de julio, así hice yo los separadores de los meses, que en un inicio iba a ser nada más esto, por eso lo corté a esa medida, pero luego al medirlo con los protectores estos plásticos que utilicé, como que me quedaba un pedacito y no me gustaba cómo se veía, entonces opté por ponerle una hojita por la parte de atrás. Y bueno, esto es lo de julio. Esto me voy rápido porque esto ya se los había mostrado. Entonces, bueno, esto es el proyecto. Es un proyecto tipo Smashbook y Project Life combinado. Le llamaron Smash Life. Y bueno, estas verán que son páginas como Smash. Este proyecto lo hice para Divas in Recycling, para el foro de Divas in Recycling. Entonces ellas nos iban dando como que requisitos para las páginas, que en el foro no se terminó. No desconozco por qué, pero yo sí lo terminé porque me gustó muchísimo. Entonces, bueno, estas fueron mis primeras páginas estilo Smash. Aquí tengo otro estilo Smash y aquí ya la combiné con Project Life. Estas fotitos, estos primeros se los dediqué al proyecto, a las fotos donde estoy haciendo el proyecto y donde como me quedó decorada la portada. Las siguientes se las dediqué a mi rinconcito creativo, como le llamo yo, donde tengo todos mis materiales. Las siguientes fui a trabajar una semana a Durango y a Torreón y aquí le dediqué estas páginas. Y por último, en el mes de julio compré mi pistola de emboss y mi crocodile, y bueno, pues fue como que le dediqué esta paginita de Project Life. Y bueno, seguimos con agosto, que si verán, este es igual que la como dividí el mes de julio. Y bueno, aquí empezamos con una página estilo Smash combinada con una de Project Life, que este fue un fin de semana que fui a Majalca, que es un parque muy bonito que hay aquí en Chihuahua. Y bueno, pues se las dediqué a ese fin de semana. En agosto también me fui de vacaciones, fui a Playa del Carmen y le dediqué estas hojitas a mis vacaciones. Y tengo una foto aquí de cuando llegué a... fue mi aniversario en mi canal de YouTube. Y tenía 2,987 suscriptores en agosto. Y bueno, ahorita ya somos más de 6,000. Lo que, bueno, pues agradezco muchísimo. Y bueno, esta otra también es estilo Smash. Como pueden ver, también es de mis vacaciones. Estas también son de mis vacaciones. Esta es una página estilo Smash. Esta es una página Project Life. Aquí siguen igual fotos de mis vacaciones. Y por último, una página de Project Life, también de mis vacaciones. Y luego seguimos aquí con el mes de septiembre. Que septiembre, esta primera página estilo Smash es una foto con mi hermana. Esta otra es una foto cuando fui a... una de las veces que fui a Michael's. Esta otra es de un álbum que hice que me gustó muchísimo, que ya les mostré, que lo titulé Momentos. Y bueno, le dediqué estas dos páginas a mi álbum. Y esta otra, en el mes de septiembre compré mis primeras tarjetitas de Project Life, compré mis gelatos y compré mi cortadora de Fiskars. Entonces, bueno, le dediqué esta página a esos materiales. Y seguimos con octubre. Creo que me quedé en octubre, no estoy muy segura, pero bueno, espero que no detenerme mucho en las páginas por las que ya vieron. Y bueno, este es en octubre, estilo Smash, y esta se la dediqué al cumpleaños de mi hermana. Le hice un álbum. Entonces, bueno, aquí estoy con ella el día de su cumpleaños. Aquí está la portada del mini álbum que le hice. Aquí pues un pequeño journaling. Y aquí fotitos del mini álbum. Por acá es una página como de para Halloween. Aquí estoy pues yo con un sombrero de brujita. Aquí son unos centros de mesa que hice para una piñata y me gustaron mucho. Entonces, bueno, quise dejarlos aquí algunas
fotografías de esos centros de mesa. También en octubre hice unos tags decorados para mandar en unos premios de Scrap Tips, que me gusta mucho hacer este tipo de tags. Entonces, bueno, pues los hice estos tags, por eso los puse aquí. Y luego seguimos con noviembre. Les digo, creo que hasta aquí me había quedado. Noviembre, esto que ven de glitter lo hice con cinta doble cara. No crean que fue planeado. Aquí, en lugar de ponerle, cuando iba a pegar estos dos papelitos, puse cinta, en lugar de poner cinta en este, que ya era el más pequeño, puse cinta en este. Entonces me quedó así las orillas de cinta y bueno, pues ya quise ponerle glitter para aprovechar la cinta que me había equivocado. Y la verdad es que me gusta mucho cómo se ve, porque estas, algunos de estos dots tienen glitter y pues esto se ve muy bonito la combinación. Y pues le puse aquí noviembre. Y esta página la hice para Color Pause. Ya la habrán visto en el post de Color Pause. No me acuerdo si se los había mostrado. Y es así como de mucho color. Fue el día del cumpleaños de mi mamá, que es en noviembre. Pero bueno, me tomé unas fotos con mis sobrinitos y me encantaron para llenarlas de color. Y bueno, esta es una página estilo Smash. En esta página estilo Project Life puse un mini álbum que hice, que también me gustó mucho y también les mostré el video. Entonces bueno, se la dediqué a este mini álbum. Y estas dos páginas estilo Project Life fuimos a pasear un día, así como que a varios pueblitos, un fin de semana, un domingo me parece. Y bueno, pues aquí tomé algunas fotitos de ese paseo. Aquí utilicé unos rubons que nunca había utilizado. Estos son de esos que vienen como en papelito de sticker y los pones y los rascas con un palito o con algo y se quedan pegados. Y la verdad es que me gustó muchísimo cómo quedaron. Y bueno, pues esto se los dediqué a eso. Esta otra página, estilo Project Life, se la dediqué a unas tarjetitas de agradecimiento que hice para el concurso. ¿Este cuál concurso fue? Creo que este fue el concurso de mi tercia favorita. Y bueno, hice estas tarjetas y me gustaron mucho y les tomé aquí las fotitos. Y en noviembre fue cuando compré todo mi kit de Snap, que me gustó muchísimo. Entonces bueno, aquí puse todas las compritas que hice para el Snap y algunas mi tinta Stetson y algunas cositas para el Smashbook. Esta página me gustó mucho porque es una foto que le tomé un día que me llegaron varios paquetes y me gusta mucho recibir paquetes. Entonces bueno, hice aquí un pequeño journaling muy inspirador de lo que significa para mí el correo tradicional y recibir paquetes y enviar paquetes y enviar cartas, tarjetas, porque bueno, creo que se ha perdido un poquito en los tiempos de antes. No sé, pues si recordarán, a lo mejor las que son muy jóvenes, no sé, porque les han contado o porque lo han visto en películas o así, que era como pues el único medio de comunicación de la lejanía y pues que se enviaban así muchas cartas de amor y muchas cosas así. Entonces bueno, se me hace muy muy bonito y muy interesante recibir y enviar paquetes y cartitas, como que el saber que eso que estás recibiendo estuvo en manos de otra persona y que te lo mandó especialmente a ti. No sé, como que es muy bonito y muy significativo para mí. Entonces bueno, puse aquí un larguito, no pequeñito, journaling acerca de lo que pienso del correo y de lo que significa para mí. Y esta última página, también estilo Smash, se la dediqué. Fue cuando comencé en noviembre mi vicio del Instagram. Y aquí pues fueron las primeras fotitos que subí al Instagram con mis proyectos, cuando empecé a hacer mis proyectos de Navidad. Bueno, pues esta última página de noviembre se la dediqué a eso, a las fotitos que subí en el Instagram. Y bueno, llegó el mes de diciembre, que para esto les mostré que utilicé la colección de Niña Fabulosa. Que la tengo por aquí, que esta ya se las había mostrado, que todavía me quedaron algunas hojitas de algunos retazos. Y para diciembre utilicé otra colección, una colección navideña muy colorida, que también ya les había dicho que iba a utilizar, que es esta, que se me hizo que iba como muy ad hoc con los colores de la colección esta de de Niña Fabulosa. Y bueno, pues empezamos con la portada. Obviamente son unos arbolitos de Navidad con un verde limón muy bonito lleno de glitter. Estos son washi tape con unos copos de nieve. Y aquí le puse diciembre con unos rubons. Y bueno, esta página me gustó muchísimo porque así venía el papel. Como ven, sin las letras obviamente, este fondo así tal cual venía el papel y me gustó mucho.
este blog también lo utilicé para un mini álbum que hice, Navidad en Rosa, que también lo vieron. Y estas partes no las pude utilizar porque como el álbum era chiquito, pues me daba lástima como que cortar. Y me gustó mucho esta página y pues utilizarla aquí. Y aquí también utilicé estas letras, venían en el blog de Niña Fabulosa. Y le puse aquí el mes más bonito, solamente recorté las letritas y las pegué. Y las enmarqué con marcador negro. Aquí le puse un pedacito de washi tape. Y aquí le puse del año con unos rubens, o sea, es el mes más bonito del año. Y acá le puse que porque es Navidad y mi cumpleaños. Entonces, bueno, aquí seguimos. La primera página se la dediqué a mi December Daily, que bueno, ya saben que tenía muchas ganas de hacerlo y por fin este año lo hice y fue un proyecto que me gustó mucho. Entonces, bueno, tenía que dejarlo aquí como en mis mejores experiencias. Y esta página la hice con puros retacitos, puras sobrantes de papel que me habían quedado del mini álbum de Navidad en Rosa. Entonces, bueno, hice como banderines y los enmarqué con un falso cosido en rosa sobre una base blanca y me gustó muchísimo cómo quedaron los papeles. Y bueno, como les digo, pues son fotos para mi December Daily. De mi December Daily, más bien. Y acá puse unas fotitos. Esta también es del mismo papel que les comento acá, que como está muy bonito y me dio como lástima cortarlo, entonces me vino muy bien para esto. Y puse aquí unas fotitos de cuando estoy poniendo el arbolito de Navidad y de algunas de las tarjetas que hice para Navidad. Y pues aquí un pequeño journaling de lo que significa para mí la Navidad. Esta página se la dediqué, estilo Project Life, se la dediqué como aquí a las posadas, cuando empiezan las posadas, y aquí con mis mejores amigos. Y bueno, pues alguna tarjetita, algún journaling sobre esto. Esta otra es de la noche de Navidad, de Nochebuena, y también utilicé casi puros pedacitos de lo que me sobró del álbum de Navidad en Rosa, y pues me gustó mucho haber como que aprovechado todos estos papelitos. Aquí puse una foto con mis sobrinos, aquí puse una foto con mi esposo, y como ya el papel estaba muy decorado, pues no quise como llenarlo de muchas cosas, y simplemente le puse unos sellitos, aquí un Santa, y aquí le puse uno de Happy Holidays, y aquí uno de Feliz Navidad. Y bueno, pues llegamos a mi cumpleaños, el 25 de diciembre es mi cumpleaños. Este layout lo hice para el foro de Divas Sin Recycling, y pues utilizo una foto de mi cumpleaños, entonces bueno, pues por eso quise ponerlo aquí, que mi hermana me regaló otra colección de tarjetitas de Project Life, y eso me puso muy contenta, y me tomaron esta foto cuando lo abrí. Entonces bueno, pues de eso se trata esta fotografía. Y por acá, pues también son fotos de mi cumpleaños, yo con mi pastel y mis regalos, y mi pastel que me encanta, lleno de colores, y una foto, bueno, o sea, me gustó mucho con mis sobrinitas, con sus gorritos, muy graciosas ellas. Y bueno, pues aquí le puse 33, que fueron los años que cumplí, y utilicé aquí unos pedacitos también de papel del blog de Navidad, y el fondo del blog de Niña Fabulosa. Y como les digo, pues me falta poner fotos de Año Nuevo, pero no sé, como que en este álbum puse puras fotos donde estoy yo sola o con una persona o así. Y creo que las de Año Nuevo tengo puras así como que con muchas personas, entonces no sé todavía si voy a poner o si lo voy a dejar así. Pero bueno, pues este es ya mi proyecto, como quien dice, finalizado de verano a Navidad, que me estuvieron preguntando que sí, qué había pasado, y la verdad yo pensé que ya les había enseñado como que el final de este proyecto, que no lo terminé en diciembre, obviamente lo terminé como a finales de febrero, pero bueno, pues definitivamente se me había pasado mostrárselo si no me acordaba. Y bueno, pues espero, no sé, hacer algún otro proyecto así con este estilo, que me gustó muchísimo combinar los folders estos plásticos con las hojas, no sé, me gustó mucho de verdad hacer este proyecto, y espero hacer alguna otra vez algo similar. Y bueno, pues espero que les haya gustado mucho este video. Ya saben, cualquier duda o comentario me la pueden dejar aquí abajito. A los que están por primera vez en mi canal, pues los invito, si les gusta, a suscribirse y a darle manita arriba a este video. Y bueno, pues yo los veo en el próximo. Gracias por visitar Creaciones, y sí, bye.